Queridos amigos, estamos iniciando hoy la palabra del Señor, que nos acompaña, que nos ayuda siempre, viene a nuestro encuentro. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto, del capítulo 1, versículo 1 al 7. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y hermano de Timoteo, saludan a la iglesia de Dios que reside en Corinto, junto con todos los santos que viven en la provincia de Acaya. Llegue a ustedes la gracia y la paz que proceden de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de las misericordias y Dios de todo consuelo, que nos reconforta en todas nuestras tribulaciones, para que nosotros podamos dar a los que sufren el mismo consuelo que recibimos de Dios. Porque así como participamos abundantemente de los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Cristo abunda nuestro consuelo. Qué lindo, queridos amigos, entonces, lo que Pablo nos está diciendo aquí, cómo Pablo nos está animando a llevar. A ver, y ponañan de como miembros de la iglesia, vaya bañandeña, ñamba apuana, vaya bañandeña y putimo añan de la pichacuera, vaya bañandeña mañana, ve y por la mía, oreco añan de la pichacuera. En primer lugar, dice que nosotros, por esa gran misericordia que hemos recibido de Dios, que es el Padre de toda misericordia y Dios de todo consuelo, ahora nosotros hemos recibido su gracia para que también podamos nosotros, en nuestras tribulaciones, nosotros podamos ofrecer aquel mismo consuelo que recibimos de parte de Dios. Esto es lo esencial y lo fundamental de la vida cristiana. Si nosotros lo hemos recibido gratis, gratuidad, gracia, veo que dice la gracia. Latín peco vea ya escribir gratia, y de ahí viene gratis. Quiere decir entonces, queridos amigos, que todo lo que el Señor nos da es gracia, es bondad, es porque Dios nos ama, Dios nos libera. Y entonces dice, ya que hemos recibido la gracia del Señor, nosotros también tenemos que ser capaces de ofrecer. Llamados a ser gratuitos, llamados a ser generosos, llamados a dar esa misma bondad de Dios a nuestros hermanos. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.